Hola, soy Jerusalén77. Les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Julio 22, matutina. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Fui contado con los pecadores. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este, por cuanto permanece para siempre, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Julio 22, vespertina. Conservaos en el amor de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto del Espíritu es amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Amén. De corazón, gracias por ver este video. Si te gustó, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Compártelo, dale like, suscríbete. Bendiciones.